Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal, amigos? La sentencia que ratifica la condena a 30 años de prisión al empresario del transporte Blas Peralta por el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Mateo Aquino Febriller, contó con el voto disidente de dos jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Espero nuestro próximo boletín de noticias.